¿Qué tal, señoras, señores, les damos la bienvenida a esta nueva edición del programa Despacho Abierto. El correspondiente a este mes de abril, en el que vamos a tratar, como es habitual cada mes, con el alcalde de Manzanares, asuntos de la actualidad local y también alguna pregunta de las que planteáis a través de las redes sociales o del correo participa/manzanares10.tv, porque también trasladamos las preguntas de la audiencia al alcalde de nuestra. Ciudad. Pues eh, sin más dilación vamos a empezar a tratar los temas eh, de este mes con el alcalde Julián Nieva. Muy buenas tardes y bienvenido. Gracias Juanjo. Buenas tardes. Una vez más, encantado. Eh... Pasan las semanas, pasan los meses, tenemos una nueva cita para hablar de, de todo lo que ha dado de sí la, la actualidad local en este último mes. Eh, como suele ser habitual, le pregunto también por eh, el asunto estrella de la política municipal, que son los plenos que se celebran. El último pleno, el del mes de marzo... No era un orden del día excesivamente complicado, un orden del día de unanimidad, con felicitaciones, asuntos casi de mero trámite, pero al final el pleno, los titulares fue que hubo abandono del pleno por parte de la oposición, de, de todos los concejales y concejalas de la oposición. ¿Qué valoración hace usted como alcalde de esa sesión y de ese abandono que realizó el Partido Popular argumentando? que no se iban a tratar mociones que había presentado. Hago una valoración muy negativa, pero negativa del comportamiento del Partido Popular. Y en, además en descargo toda la responsabilidad, obviamente, en la portavoz, en, en Rebeca Sánchez Maroto. Creo que es una actitud absolutamente infantil, creo que es una actitud absolutamente irresponsable porque los concejales y las concejalas del Partido Popular y de la oposición, porque luego también se sumó el concejal José María Molina, eh, tienen que saber que tienen una responsabilidad y unas obligaciones. Y entre sus obligaciones y su responsabilidad está asistir a las sesiones plenarias y lo de abandonarlas con una actitud, reitero, absolutamente infantil, de me enfado y no respiro me enfado y no ceno no, esto no, no vale y además no llevan razón Rebeca Sánchez Maroto y el Partido Popular que tengan claro que al pleno irán los asuntos cuando deben ir cuando corresponde cuando hayan pasado por todos los procedimientos que están establecidos y que se supone que los tienen que saber cosas distintas es que no lo saben y cosa distinta es que ellos piensen que van a marcar eh, la hoja de ruta o del Gobierno o de las sesiones plenarias. Y no va a ser así. Y además ya lo dije, las sesiones eh, plenarias se van a caracterizar por la importancia que tienen los asuntos de gestión de Gobierno. Y luego las mociones que la oposición presente, que tiene derecho, y que tengan eh, relación directa con las competencias municipales, pues irán a pleno. Pero irán a pleno cuando hayan pasado, como digo, por el procedimiento de informes de Secretaría General, asistencia a pleno y finalmente a la sesión plenaria, es que tiene que quedar claro que en un mes para presentar dos mociones hasta las presentan tarde. Por tanto, si las presentan tarde como fue el caso, pues se quedan para que se informen posteriormente y irán a la sesión plenaria de este próximo mes, que es lo que dije. Pero más allá de eso, lo de estoy enfadado porque el alcalde no ha traído las mociones y abandonamos el pleno. Bueno, pues si ellos piensan que es la actitud que deben tener, sinceramente, al equipo de gobierno, a mí como alcalde no me agrada que esa sea la imagen. Yo creo que Manzanares tiene que dar una imagen eh, positiva siempre. Y para la imagen positiva somos necesarios todos los que estamos en la Corporación Municipal, la oposición también. Lo de abandonar la sesión de esa manera pretendiendo que sea noticia, bueno, pues no es una imagen válida, pero desde luego toda la responsabilidad es de ellos y eso no va a hacer tampoco que el alcalde, que es el responsable de cómo se ordena el orden del día de una sesión, cambie al pleno van a ir todos los asuntos que haya que tratar, van a ir también las mociones de la oposición cuando, pues cuando proceda, cuando procede pues cuando sean asuntos que son de competencia municipal y pasen por los correspondientes informes, pero es que los informes también valen para las propuestas de alcaldía o de las concejalías, que cuando llevamos algo a pleno tiene que estar previamente informado. Sencillamente, las presentaron tarde, sencillamente no las presentaron bien. Y son dos mociones que las vamos a tratar en esta sesión plenaria. Pero bueno, que pueden seguir con su actitud, que yo creo que es una actitud de dar mala imagen. De, de, de. Y además, de alguna manera, yo creo que demuestra un infantilismo político. Que de alguna manera no, no les beneficia ni a ellos, ni a ellos. Pero a mí me desagrada, personalmente me desagrada. Pues eh, ya trataremos en el próximo programa lo que den de sí esas mociones y lo que debe de sí esa sesión plenaria. En este último mes se celebraba la Semana Santa, uh -huh. había muchas expectativas para la Semana Santa por la repercusión que tiene, más allá de, del sentimiento religioso, eh, de la manifestación cultural, pero sí de atracción de visitantes, de que la austeridad pudiera aprovechar y en fin la lluvia tan necesaria pues deslució esa otra faceta que tiene la, la Semana Santa. Nunca llueve a gusto de todos y, y de alguna manera no hay mal que por bien no venga, pero de alguna forma sí que es verdad que la Semana Santa no cubrió las expectativas que teníamos puestas sobre todo en el flujo de personas, también en, el, en, en la rentabilidad que tiene para el sector de la hostelería, de la restauración. Y de alguna forma, pues quedó una Semana Santa deslucida. No obstante, eh, todos estuvimos siempre eh, preparados eh, para actuar y en ese sentido, pues bueno, siempre de la mano de la Junta de Cofradías, pues bueno, se tomaron decisiones, las tomaron siempre los, los responsables de, de estas hermandades o de, o de la propia Junta y el Gobierno lo que estuvo siempre dispuesto a colaborar y a ayudar. De alguna manera, digamos que la hemos sacado a. Adelante. Pero igual que en el resto de España, igual que en ciudades importantes, pues la Semana Santa no ha tenido el lucimiento que, que siempre deseamos de alguna forma. Pues bueno, pues ha sido muy inferior, hizo frío en algún momento, la amenaza de lluvia fue constante. En, en algunos momentos sí que nos permitió sacar a, a nuestros pasos y a, a, a procesionar. ...pero bueno, no, no fue la deseada... ...no obstante, bueno, pues ahora vamos a compensarlo... ...con unos meses extraordinarios... Eh, ...me refiero a la, la parte eh, económica... ...que tiene que tener el flujo de personas... ...y también, como no, la parte cultural... ...de alguna manera estamos Juanjo en una etapa... ...en la que no hay fin de semana... ...que no tengamos acontecimientos importantes... Eh, ...a lo largo de todos los meses, abril, mayo, junio... ...y así va a ser, pues prácticamente hasta que llegue el verano. Mm. Por seguir y terminar con el tema de la Semana Santa... Eh... Eh, ustedes en su programa electoral eh, eh, mm. llevaban eh, trabajar junto con la Junta de Cofradías para la Declaración de Interés Turístico de la Semana Santa de, mm. de Manzanares. ¿Van mm. a seguir en esa Sí, enteño? vamos a seguir en esa línea. Creemos que es positivo para la ciudad y en el proyecto... Eh, turístico eh, cuantos más reconocimientos de ese tipo haya y además yo creo que la Semana Santa de Manzanares lo tiene sobradamente merecido eh, yo creo que hay un trabajo grandísimo de décadas y que tenemos que rentabilizarlo por tanto sí estamos en esa línea y lo vamos a seguir trabajando. Eh, no hay mmm, mal que por fin no venga, en este caso la lluvia. Se ha hablado mucho en muchos municipios de la importancia que ha tenido para recargar los eh, pantanos eh, de los que se abastecen muchos municipios. No es el caso de Manzanar porque no se abastece de, de embalses, de pantanos, pero sí de, de aguas subterráneas que imaginamos que también eh, habrán notado o se beneficiarán de estas eh, lluvias. Eh, ¿Tiene datos, eh, conocimiento de si ha habido recarga también de los pozos de los que se abastece Manzanares? ¿En qué situación están, sobre todo pensando en lo que viene, en el, en el verano? Sí, bueno, Manzanares tiene sobre esa realidad un privilegio. Tenemos dos captaciones importantes que están dando respuesta eh, prácticamente permanente a las necesidades no solo de nuestra población, sino también de la población vecina de Membrilla. Y en ese sentido no hay ningún peligro, al contrario es verdad que lo último que se que se recupera son los acuíferos y de alguna manera nuestras captaciones también, ahora lo que estamos es en una fase muy importante de inversiones que siempre las tenemos que acometer de manera permanente porque vamos a poner también en funcionamiento carniceras que durante un tiempo lo hemos tenido eh, parado y ahora vamos a hacer una inversión que en un proyecto de más de 300.000 euros porque aquí hay que estar siempre invirtiendo recursos para modernizar los sistemas de extracción, de casta para hacerlos también mmm, más económicos, para que sean más sostenibles. Ahora vamos a tener que poner dos nuevas bombas en los romeros y, y las bombas que tenemos en los romeros pasarlas a carniceras y ahí estamos en un proyecto global de más de 300.000 euros, pero que en una primera fase vamos a invertir más de 120.000. Estamos ya en, en, en un proceso de licitación y de adjudicación de la obra. En definitiva, tenemos garantizado, por supuesto, nuestro suministro de agua, no hay ningún problema ni para el abastecimiento de personas ni para la industria, pero lo que sí tenemos que mejorar es eh, las instalaciones para que, con una renovación de redes que tenemos que hacer muy, muy, muy ambiciosa pues no haya tantos cortes como está habiendo y siempre son consecuencia de lo mismo, consecuencia de que las tuberías algunas son antiquísimas, eh, consecuencia de que a veces eh, se entra en carga y vienen los golpes eh, y, a, y a partir de ahí pues se producen las averías que siempre son molestas y cada vez más perjudiciales. No solo para las personas que lo podemos soportar mejor, sino fundamentalmente para la industria. La industria, cortar el suministro de agua durante 10 horas es un auténtico eh, y un serio problema. Eh, tenemos que hacer muchas inversiones en este terreno. También estamos ya muy próximos a la finalización del, del contrato del suministro de abastecimiento de agua que tenemos en Manzanares y que tenemos que preparar y ya lo estamos preparando con estudios muy 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 potentes para una nueva licitación y para ir tomando decisiones que van a venir pues, eh, en, en el año 2025 en el primer semestre y en la parte final del año 2024 tiene que estar todo muy claro. En definitiva, está garantizado el agua. En definitiva, vamos a poner las bombas para que haya el menor número de cortes de abastecimiento posible, de tal manera que tengamos un verano no solo tranquilo, que lo garantizo, sino también con los menores inconvenientes para los ciudadanos y para la industria. Pues importante información, eh, como importante es que también la ciudadanía, a pesar de estas lluvias y de esta posterior recarga de acuíferos, pues sigamos también tomando medidas y evitando desperdiciar un bien tan escaso y tan importante como es el agua. Eh, se reunió recientemente, hace pocos días, eh, con el nuevo subdelegado del Gobierno de España en la provincia de Ciudad Real eh, para tratar distintos eh, asuntos: eh, el tema de las adaptaciones de, del ferrocarril a la alta velocidad, eh, inversiones del Gobierno de España en, en Manzanares. Eh, ¿Qué tal? ¿Qué valoración puede hacer de, de ese encuentro con el representante de, del Gobierno de España en nuestra provincia? Sin ninguna duda, es un. Un cargo político de una alta responsabilidad con el que tengo una magnífica relación, obviamente como alcalde, pero también personal. Conozco a David, creo que es una persona excepcional, es un hombre muy, muy cualificado. Y la segunda parte fue: eh, estuvimos visitando la capitanía de Manzanares, en la que nos acompañó el coronel Valle. Y, y estuvimos viendo también la realidad, no solo de Manzanares, sino de toda la comarca en la que tiene eh, su, actuación, su actuación la Capitanía de Manzanares y con resultados extraordinarios desde el punto de vista de la seguridad ciudadana. Sabiendo que siempre es un tema complejo, además se puso un valor... La importancia que tiene la colaboración entre los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad, la importancia que tiene también la colaboración entre la policía local eh, de un municipio como el nuestro, que tenemos una policía local bien dotada, bien equipada y bien organizada, y de alguna manera toda la parte de seguridad ciudadana quedó en un ámbito de, de, de que se está trabajando muy bien. Y además para mí es el momento de felicitar a, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en general, pero a la Guardia Civil en particular tiene una importancia grandísima en una tierra como la nuestra, en una provincia como la nuestra, con una extensión tan grande como tenemos, no solo en Castilla-La Mancha, sino también en Manzanares, que tenemos cerca de 50.000 hectáreas. En definitiva, toda esa parte de la seguridad quedó muy, muy, muy eh, satisfecho y, desde luego, al subdelegado le encantó... Luego estaba la parte institucional y también de proyectos. Eh, bueno, estamos esperando también otra nueva visita en la que probablemente venga la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, la señora Milagros Tolón, a visitar los juzgados donde se ha hecho una importantísima inversión, inversión que también se está haciendo por parte del Gobierno de España y se va a hacer, lo anunció el subdelegado, más de 5 millones de euros se van a invertir también en, en hacer las pantallas en determinados puntos de la A4 para reducir y eliminar en la mayoría de los casos y en la mayoría de las posibilidades los efectos que tiene la cercanía de una autovía tan transitada de tantos miles y miles de vehículos a la hora, pues para reducir el impacto acústico fundamentalmente que tiene en esa parte de la población. Por tanto, los grandes proyectos también los hablé con el subdelegado en, en el despacho eh, hay cosas importantes para nuestra ciudad que, que se tienen que canalizar vía su delegación y vía delegación con el Gobierno de España. Es verdad que tenemos eh, suerte de tener buenos interlocutores. Manzanares tiene magníficos interlocutores, no solo con el presidente de Castilla-La Mancha, que, que al fin y al cabo es una persona que, que es capaz de canalizar todas las demandas de todos los pueblos, sino también eh, en el Gobierno de España tenemos un, un ministerio, una ministra Isabel Rodríguez. Pero en definitiva, pues tenemos proyectos. Desde que estamos pendiente de la, la, la licitación de la ampliación del proyecto de la primera fase del Polígono Manzanares con la sociedad estatal eh, SEPES, que estamos pendientes solo ya de la licitación, lo demás está todo resuelto. Y bueno, también estamos deseosos y expectantes para que se saque el concurso. Eh, para ampliar lo que es la, la, la capacidad, ya, está, ya existe en lo que es la subestación de red eléctrica, Manzanares tiene una capacidad grande de, para seguir evacuando, pero también hay mucho interés en, en algunos proyectos de plantas solares fotovoltaicas con los que nuestro ayuntamiento ya tiene tres importantísimos convenios firmados y desde luego es interés grandísimo para el ayuntamiento de Manzanares. Y para este equipo de gobierno, pues que se saque un concurso que está previsto, en el que en Manzanares pueda haber nuevos proyectos de plantas fotovoltaicas que todos esperamos. Sin ninguna duda tenemos una capacidad grande y no tengo ninguna eh, prevención en decir que, bueno, que ya se aprobó por pleno en el año 2023 tres convenios extraordinarios con tres importantísimas uh -huh. empresas a nivel mundial. Pues todos esos asuntos son los que nos corresponde hablar con el sudeste. Legado del gobierno para que él los canalice y todos vayamos en la misma dirección. Estoy convencido de que las cosas van a ir bien y, desde luego, para Manzanares es muy importante también desde el punto de vista institucional tener las mejores relaciones con todos los cargos. Uh -huh. eh, se anunció también esta inversión en el cuartel de la Guardia Civil de Manzanares, una importante inversión sí. de, de mejora. Eh, ¿Le comentó usted del estado en el que está la estación de tren? Sí, además es, es una de las, felizmente, he de decir que es una de las pocas demandas de esas que yo he dicho muchas veces de las que me siento, eh, si cabe la expresión, avergonzado. Me pasaba con la estación de, de autobuses y ya es otra realidad. Además, estamos terminando una actuación medioambiental. Estamos haciendo eh, una zona verde en la parte de atrás. Que, que, Probablemente nadie se lo hubiera planteado, alguien hubiera dicho, va, ah, esa zona, no, pues vamos a dejar un entorno absolutamente fantástico, que además pedimos a la, a la ciudadanía que colabore a mantenerlo, porque cada vez vamos incrementando y ampliando los espacios de zonas verdes. Lo de la estación de tren, la estación de, de ferrocarril, es una vergüenza y lo tengo desde luego como una de esas batallas que hay que afrontar. Eh, en todas las direcciones y vamos a trabajar en todas las direcciones para que eso eh, o avance de manera seria o se haga una intervención de manera urgente. Y bueno, pues vamos a utilizar todos los mecanismos. Mm. Hablando de relaciones institucionales, eh, estaba pendiente una reunión con el nuevo presidente de la Diputación Provincial del, del Partido Popular. Estaba ya pendiente, no sé si se ha mantenido y qué tal haya resultado. Pues para ser muy honesto, y además me parece muy bien que, que me preguntes, Juanjo, y que sigamos dando explicaciones para que la gente sepa. Entre otras cosas, ¿para qué sirve esta entrevista? Pues he tenido varias conversaciones con, con Miguel Ángel Valverde, con el presidente de la Diputación, pero no hemos sido capaces. Y reconozco que en alguna ocasión ha sido eh, porque no pude yo, porque me plantearon eh, rápidamente una posible visita el mismo día que estábamos viajando a Cartagena. Y, y entonces materialmente era imposible, pero el presidente de la Diputación, que le vi hace poco también eh, en un encuentro, siempre nos saludamos, siempre hablamos y lo tenemos pendiente para para, para, para para muy próximas fechas. Es cuestión de que lo podamos encajar. Reconozco que en alguna ocasión también ha sido por imposibilidad mía. Eh... ¿Algún motivo de esa reunión que quiera destacar? Porque usted ya avanzó que, que el tema de avanzar en, en ese proyecto de la bodega Mascaraque es uno de los temas fundamentales, entre otros, a tratar. Sí, también. de hecho, eh, paralelamente ya le hemos enviado a la Diputación una petición de subvención para ir interviniendo de manera puntual en ese proyecto. Pero el esfuerzo grande tendríamos que verlo. Y tendría que ver eh, qué posibilidades <coughs> contempla la Diputación para acometer un proyecto de una importancia determinante <coughs> en la Legislatura y en el proyecto también de Manzanares. Pero sí que es verdad que ya le solicité una subvención de 300.000 euros y le mandé el proyecto, digamos, eh, para que lo vaya conociendo. Vamos a esperar, pero sí sería una de las demandas. Nosotros también hemos hecho las lógicas eh, peticiones solicitudes porque no entiendo que, que no se apoye de manera eh, real desde la diputación a la escuela de ciudadanía lo, lo contemplo incluso como un error del de, de presidente de la diputación que es posible que no sea consciente de que de la importancia que tiene la escuela de ciudadanía y desde luego como alcalde se lo quiero explicar se lo quiero explicar y es una cifra absolutamente eh, para la Diputación, absolutamente simbólica, que la puede acometer perfectamente. Entonces, eso se lo quiero explicar personalmente. Y, y al contrario, me encantaría que, que el presidente de la Diputación lo considerase y desde luego afrontase esa realidad, porque al fin y al cabo con la cultura tiene que estar toda la provincia y la Escuela de Ciudadanía ha demostrado que no es eh, un proyecto localista, que es un proyecto... ¿Cuántas personas de fuera de Manzanares vienen a las conferencias o incluso de fuera de la, de la provincia de Ciudad Real? Por tanto, ahí estamos y luego tenemos que seguir avanzando pues en otros proyectos que la diputación es importantísima eh, hay que seguir poniendo dinero para la renovación de redes que es un proyecto que sé que lo tiene pero bueno no se, no, no se tiene por qué insistir en el esfuerzo de que tengamos los ayuntamientos que acometer un porcentaje del 30 la legislatura pasada la diputación de, provincial de ciudad real puso a disposición de los ayuntamientos centenares de millones de euros y siempre fue sobre la misma premisa. Los ayuntamientos no tienen por qué poner nada, porque en la condición de que tengan que poner un porcentaje, va a haber muchos ayuntamientos. Tal vez manzanares no, pero va a haber muchos ayuntamientos que no van a poder acometer esas obras. Por tanto, es nuestra obligación también los alcaldes de poblaciones más importantes hacerle al presidente de la Diputación un planteamiento político, siempre desde la lealtad, siempre desde la absoluta eh, a, respeto al ámbito de las competencias, pero la Diputación Provincial de Ciudad Real es de todos. Y también de alguna manera, ya en la política lo que tenemos que acudir todos es a la política del entendimiento, de la colaboración. Y en ese sentido Manzanares es una referencia para muchas cosas, para muchas poblaciones. Yo sé que el presidente de la Diputación Provincial también lo cree, pero bueno, pues tenemos que tener ese encuentro y soy muy optimista. A Miguel Ángel Valverde le conozco desde hace muchos años. Y bueno, él tiene su responsabilidad, él tiene pero me siento muy cómodo sabiendo que siempre puedo hablar con él eh, como digo de cualquier asunto y ahí es donde tengo puestas todas mis expectativas. Vamos a cambiar de asunto eh, hemos hablado de algunas obras. Entre las obras que hay en marcha en Manzanares en colaboración con otras administraciones está la del nuevo centro de salud eh, junto al centro de, de la mujer. Una vez que se ponga en marcha este nuevo centro de salud, ¿qué pasará con el actual edificio que ocupa el centro de salud de la carretera de La Solana, en la antigua cárcel? ¿Tienen ya pensado, tienen algún proyecto en mente? Imagino que esas instalaciones serán del SESCAN. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, eh, lo primero es mi satisfacción por ver cómo continúa la obra del, del nuevo centro de salud, que para Manzanares es un orgullo también. Eh, Qué centro de salud vamos a tener en conjunto. El edificio donde actualmente está ubicado es, 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 es del Ayuntamiento de Manzanares. Sí, hay una cesión, pero esas cesiones luego se revierten. Es un edificio también catalogado. De alguna manera representa muchas cosas. Representa una etapa durísima porque esa cárcel se construye y fundamentalmente su utilización fue en lo peor de la historia de España, durante la guerra civil y los años siguientes. Y, y representa lo peor, pero es parte de nuestra historia, cuántos hombres salieron de esa prisión, de ese edificio, porque los edificios en sí mismos no tienen por qué ser buenos ni malos, todo depende de qué utilización se le dé. Al fin y al cabo son piedras, ladrillos. Pero la cárcel simboliza muchas cosas. Podría haber muchas pretensiones, Juanjo, desde demolerlo por lo que significó hasta mantenerlo, pero, pero tiene que tener un sentido, porque tampoco es un edificio tan aprovechable para tantas cosas. Habría que diseñar su aprovechamiento. Y voy a decir una verdad absoluta, y es que en un encuentro con un alto responsable también del Gobierno de España, cuando se estaban hablando y estábamos hablando de ese trabajo que estamos haciendo de exhumaciones en esta ciudad, pues eh, salió la conversación de que Manzanares era una ciudad de museos, ya en ese momento también teníamos cinco, y, y de alguna manera en los museos eh, se tienen que reflejar toda la historia de las personas. Hay museos medievales, hay museos sobre la tortura y hay museos de los más originales y más eh, ocurrentes que nos podamos imaginar. Y cuanto más ocurrentes son los museos o más originales, a veces tienen más atractivo y más flujo de visitantes. En aquella conversación salió la posibilidad de que, con la colaboración del Gobierno de España, poder también plantearnos eh, la posibilidad de, de, del museo de la memoria histórica. Reconozco. Que fue el, el propio responsable político, eh, algún día diré quién fue, eh, el que decía que tal vez el sitio perfecto para ubicar un museo de esas características fuese la cárcel de Manzanares, la antigua cárcel de Manzanares. Que luego también yo creo que hubo un acierto, ¿no? Y es aquello que sirvió. Para lo más duro de la vida, durante una etapa va a servir para lo mejor de la vida, que es curar a las personas, darle vida a las personas. Por eso el simbolismo de hacer ahí un centro salud. En definitiva, el edificio o le damos un aprovechamiento real eh, para una cosa que sea muy excepcional y que pueda ser única, no solo en Castilla-La Mancha, sino tal vez en Media España, el Museo de la Memoria Histórica, donde obviamente hace falta la implicación del Gobierno de España a nivel de documentos, de todo lo que se puede, pues probablemente fuera el sitio idóneo. Ahí me quedo porque eso fue hasta donde hemos llegado. En política, como en todo, Juanjo, tú lo sabes, nosotros siempre vamos temporalizando los objetivos, los proyectos, culminamos uno, para mí es una satisfacción ver, ver cómo hemos terminado el pabellón eh, deportivo Manzanares Arena, cómo ha quedado cuántos esfuerzos hemos hecho, cómo los hemos ido midiendo, cómo hemos escuchado a las personas todavía. Eh, entonces, eh, en, ese, en ese sentido, bueno, primero el centro de salud, también tenemos ahora mismo Juanjo en construcción, el centro de educación de personas adultas. Y la residencia. La, la ampliación de la residencia de la mayoría de los jardines. Bueno, pues en cuanto ya se ubique y se traslada, pero mientras seguimos trabajando, seguimos pensando y seguimos moviendo fichas. No sería en ningún caso un error que Manzanares pudiera tener un. Un centro de esas características. Y, y ahí estamos. Y además, eh, en, en Ciudad Real ha habido hace poco una exposición magnífica, creo que dura, si no me equivoco, hasta el día 27. Sí, sí, creo que se había, ha, había prorrogado, la y de y mapas hablo, de memoria. El, sí, la de mapas de memoria. Y ya allí en mapas de memoria también se habló, porque una persona importante que está trabajando muchísimo, muy comprometida eh, de la universidad, habló también lo, eh, lo que estamos comentando, que que un museo permanente de la memoria histórica eh, sería muy importante para las generaciones presentes y futuras. En Alemania también hay y son visitables edificios del horror. Eh, sí, sitios... Los, campos, los, campos, de los campos de concentración. sitios. donde generaciones que no habían nacido. pueden contemplar. in situ. Eh, lo más eh, terrible que pudo suceder en una etapa de la historia de españa luego los seres humanos tienen que su perdón de alemania los seres humanos luego tienen que superar esas cosas pero conviene tenerlas ahí para el recuerdo para el conocimiento de todos para no olvidar eh, hablando de memoria histórica el ayuntamiento de manzanares eh, sigue en ese empeño uh -huh. de eh, Hacer justicia con las sí. familias de quienes fueron asesinados tras la guerra civil y depositados sus cuerpos en, en fosas comunes. Hay unas nuevas exhumaciones ahora a partir del, del mes de mayo. El objetivo es completar eh, uh -huh. que no queden esas fosas comunes sí. y recuperar e identificar al mayor número posible de, de sí, víctimas. Vamos a dar cumplimiento a una ley, pero además vamos a dar cumplimiento a, a, al legítimo derecho que tienen esas, esos familiares que en un momento determinado perdieron a un ser querido en las peores condiciones y también vamos a darle dignidad a esos hombres que murieron en esas condiciones. Vamos a exhumar cinco fosas en un proyecto que ya está en marcha, ya está incluso adjudicado. Van a ser 89 eh, cadáveres los que se van a exhumar. La pretensión es que se puedan identificar la mayoría de ellos. Y ahí vamos a seguir trabajando en esa línea y también para orgullo de todos los manzanareños y manzanareñas debemos ser una de las primeras ciudades que dé cumplimiento a eso. Y el día que dé cumplimiento a eso habremos terminado también otra obligación política, otra responsabilidad, pero yo creo que vamos a ser una de las primeras ciudades. Todavía nos quedaría un proyecto final que yo creo que va a ser el último, que lo tenemos contemplado probablemente para el año 2025 y los 288 eh, fusilados eh, que tenemos en la ciudad de Manzanares que son de nuestra de nuestra ciudad y de otras poblaciones ahí hay hombres de Membrilla de La Solana o de cualquier otro sitio pues bueno damos cumplimiento como digo a una ley y desde luego también a una demanda y desde luego también a un cumplimiento y una obligación que tenemos los políticos y es darles la dignidad que merecen a personas que fueron injustamente asesinados por defender la libertad de todos y el derecho de todos a vivir en una democracia y en una libertad cosa que finalmente no sucedió y España tuvo que transitar décadas por una dictadura fascista que no nos merecíamos. Pues ahí queda ese tema también muy importante relacionado con la educación, porque esto también es educación al fin y al cabo. Antes citaba en cuanto a obras esa construcción que ya va del Centro de Educación de Personas Adultas, ya va hacia arriba. Eh, se quedó pendiente, eh, se habló mucho, se trabajó para ello eh, en la reforma integral del Instituto Sotomayor. Todo estaba previsto, llegó la pandemia, se postergó. Ustedes siguen teniendo ese objetivo, también sí. lo expresaron en su programa electoral. ¿En qué ha quedado todo esto? ¿Qué posibilidades hay? ¿Qué, qué se está haciendo? Eh, ayer mismo tuve la satisfacción de recibir en el Senado a, a un grupo de alumnos del Instituto Sotomayor y a cinco profesores y profesoras. Y además. Nos lo pasamos bien, por lo, cuando menos yo, pero intenté también que los alumnos que eran de segundo, de bachiller y de primero y de cuarto de la ESO algunos, pues bueno, pudieron ver también eh, el edificio del Senado, ver cómo se funciona, visitar alguna de las salas magníficas que hay y también hablé con las profesoras y, y, los, y los profesores de la necesidad imperiosa de acometer una actuación integral en el Instituto eh, Sotomayor. El compromiso existía. Es verdad que se han priorizado otras actuaciones, pero eso no significa para nada. Que, que ese proyecto se nos haya olvidado. Es que es de los pocos que nos quedan también en educación. Tenemos ya unos colegios en muy buen estado, donde se han hecho importantes eh, obras, donde se han mejorado las, las, las infraestructuras, las instalaciones, los sistemas también eh, de climatización, eh, de accesibilidad. El Sotomayor está en las peores condiciones y por tanto vamos a trabajar conjuntamente. Y yo ayer lo hablaba, lo hablaba con todos los profesores, con, fundamentalmente lo hablé con Mercedes Morales y, y queremos a, a atacar ese proyecto y lo vamos a volver a insistir ante el gobierno regional, como es nuestra obligación y desde luego es nuestro deseo. Pero claro, cuanto menos te queda más, eh, como diría, más necesidad tenemos de acometerlo. Nos van quedando muchas menos necesidades que cuando vinimos en 2015, Juanjo, porque entonces sí que teníamos por encima una montaña que había que escalar de, de servicios sociales, servicios sanitarios, infraestructuras urbanas, deportivas, hemos acometido tantos, pero en la misma línea que hemos sido capaces de sacar adelante todos esos proyectos, no será Julián Nieva, el alcalde de Manzanares, quien crea que, que no lo vamos a poder lograr. Vamos a trabajar mucho y de manera inmediata. Y en esa línea de trabajo sigue la colaboración con las asociaciones empresariales. El mes sí. pasado se firmaba con una asociación, este uh -huh. último mes se firmaba también con la Asociación Empresarial de Manzanares, uh -huh. que sigue muy vigorosa y pujante, sí. haciendo muchas actividades uh -huh. en, en esa relación, ¿no? en esa uh -huh. simbiosis que tiene que haber en ese trabajo conjunto. Yo creo que todas las asociaciones, eh, independientemente del tamaño y del sector, yo reconozco el trabajo y el esfuerzo que hace la Asociación de Hostelería de Manzanares. Eh, desde luego a Empomán tiene su espacio tiene, y están bien delimitados. La Asociación Empresarial acertó en, en, en el espacio que quería ocupar y, y en el modelo también de gestión que quería tener como asociación empresarial. Desde ese punto de vista el ayuntamiento no lo dudó en ningún momento. Y hemos vuelto a renovar un convenio de 6.000 euros para que ellos sigan desarrollando su actividad, a lo que suman también sus propias aportaciones y desde luego hacen un papel importante. La economía desde luego hoy en día está cada vez... Eh... Es más amplio el espacio y, desde luego, la importancia que tienen los pequeños emprendedores, el autónomo, el que busca el autoempleo. Por eso también, y lo hablábamos, quiero recordar, en algún otro programa, también habíamos firmado un importante convenio, pues para de alguna manera tener todos los mecanismos. Soy muy optimista, también por los datos. Manzanares demuestra una realidad diaria que es gracias a nuestras empresas, a nuestros empresarios, pero soy muy optimista de cara al futuro y, y por tanto queremos tener a todo el empresariado, independientemente de, del sector que ocupe, del tamaño también de las empresas. Quiero también tener un reconocimiento a la Asociación de Comerciantes y Empresarios de la Calle Empedrada, que siempre están ahí también de, perseverando en el esfuerzo y mm. teniendo también ideas para, para, para seguir avanzando. Pues, como digo, las cosas están en buen punto y por tanto el equipo de gobierno da respuesta con los apoyos económicos, que en Manzanares no dejamos sin apoyo económico a nadie. Y además hemos llegado a multiplicar. Por 500 o por 600% a las aportaciones que recibían algunos eh, colectivos cuando vinimos nosotros. Y ese esfuerzo lo hacemos entre todos, pero yo creo que es un dinero muy bien invertido. Eh, hace un mes eh, estábamos en vísperas de la Copa de España, vamos Así. a hablar de fútbol sala. Eh, a pesar de que bueno eh, el equipo de Manzanares eh, cayó en, en el primer partido pero lo hizo eh, con, con muchísima dignidad y sí, fue sí. espectacular como sí, se sí. con Manzanares en la Copa de España pero no salimos de un gran evento cuando nos metimos en otro pero... y este último mes hemos podido disfrutar sí. del estreno internacional del Manzanares Arena sí. con un partidazo con goleada de la selección parece que es que el rival no era fuerte pero es que jugó muy bien España y... pero luego se demostró que el eh, rival era sí, competitivo sí, él, a los dos días eh, el, el rival resultado fue competitivo. Fue solo de 2 a 1. Estreno internacional del Manzanares Arena, conseguir otro hito histórico ¿no? sí. para, para nuestra ciudad, la presencia sí. de, de una selección. De una nacional. selección eh, que va a estar también en el Mundial. ¿sí? La selección de Paraguay sí, sí, también sí, va a estar en el Mundial, junto a España. Pues demuestra que tenemos un proyecto que tú calificabas de un proyecto social en el, en el fútbol sala y es, y es real. Además en la Copa de España sucedió una cosa, que todos los partidos que se celebraron fueron muy muy ajustados, porque todos los equipos que competimos allí, eh, había mucha igualdad. E incluso el, el finalmente campeón le costó superar los partidos previos. Y desde luego más de 500 manzanareños y manzanareñas estuvimos allí, Juanjo, y lo pudimos ver, pudimos ver qué realidad tenemos y en ese sentido cuando la Federación Española de Fútbol también nos plantea la posibilidad de que de traer a una selección eh, absoluta es, es un hecho histórico y desde luego no tuvimos duda y habrá más acontecimientos y habrá algún partido de la selección española de fútbol sala eh, en com, de competición que, que vendrá al Manzanares Arena yo creo que la gente también disfrutó es verdad que el ambiente era diferente al de los partidos competitivos pero la gente disfrutó muchísimo. Teníamos además tres internacionales, que, que son tres jugadores fantásticos y que, y que ya habitualmente, algunos de ellos, eh, estaban siendo llamados. Y en este caso, pues bueno, pues todos disfrutamos. Pero yo creo que lo que hay que poner en valor es cómo conseguimos proyectos. Que, que marcan eh, horizontes y que tenemos las luces largas puestas y que todos los ciudadanos, independientemente de su situación o de su edad, los niños, los mayores, los hombres, las mujeres, todos aportamos, todos apoyamos y todos disfrutamos. Hay muy pocos eventos donde 1.800 personas, cada 15 días más o menos, puedan disfrutar de un espectáculo. De alguna manera, Juanjo es el 10% de la población manzanareña. Eh, bueno, pues en esta provincia solo lo conseguimos prácticamente nosotros, con todos mis respetos para los mm. demás. Eh, y como las personas somos así, nos acostumbramos a lo bueno mm. y, Eso que, es verdad. y queremos más, Eso es verdad. Eh, bueno, ya se dijo la posibilidad de que venga más la selección española, le pregunto, ¿cabe la posibilidad de que alguna otra selección española... Pueda venir de otros deportes, por ejemplo, esas de balonmano, que las Junior y que quizá den el paso con algunas manzanareñas como Esther, Martín, Emburo... como Carmen Arroyo. ¿Se va a trabajar también con otras federaciones esa posibilidad? Eh, eh, Juanjo, no voy a decir más de lo que puedo decir hoy, <laughs> pero Manzanares va a ser una ciudad que va a tener importantísimas noticias en el ámbito deportivo con carácter inmediato, importantísimas noticias en el ámbito deportivo. Es consecuencia de la magnífica gestión que venimos haciendo, que sería imposible sin el apoyo institucional y sin la realidad de esos clubes que trabajan de manera permanente, de esas escuelas, de que, de que formamos niños y en el deporte formamos lo mejor que podemos tener las personas pero que luego, fíjate el resultado que están teniendo, desde luego esas jugadoras de las que me estás hablando, podríamos hablar también de jugadores de balonmano, podríamos hablar de atletas, que, que sabes que están en la mente de todos, pues esa realidad es a partir de, 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 de que Manzanares tiene las mejores infraestructuras, ¿eh? en el, cuidadas, mimadas y mantenidas al máximo. Tenemos clubes a los que apoyamos, si no les apoyásemos... Harían peor gestión deportiva. Y todo eso al final da un resultado. Y como digo, Manzanares va a tener buenísimas noticias en el ámbito deportivo, igual que las está teniendo en fútbol sala, la vamos a tener con carácter general. Y es porque lo merecemos. En este caso, Juanjo, lo merecemos como ciudad, lo merecen nuestros clubes y desde luego lo merecen nuestros y nuestras atletas, a las que quiero de verdad agradecer muchísimo que, que lleven el nombre de Manzanares por todo el mundo y bueno, y todos tendrán su momento mmm, de reconocimiento porque de gloria ya lo tienen, ya lo tienen desde el mismo momento en que el esfuerzo tan grande que hacen en sus vidas mmm, con una ilusión evidentemente, pero bueno, pero pero para todos nos debe eh, orgullecer. Sí. Eh, hablaba anteriormente al inicio de esta entrevista de la primavera tan intensa que se nos presenta. Hemos tenido este partido internacional porque pues luego vino mucha gente también de fuera, de otras localidades y, y demás. Eh, pero eh, eh, quedan pendientes, tenemos inminentemente las fiestas de, del barrio de la Divina Pastora sí. con la colaboración del ayuntamiento. Se han celebrado los encuentros en torno al 27 que se consolidan, las jornadas Alma del Vino. Eh, y viene también un mayo muy cargado. Sí, además eh, todo lo que programamos se hace con verdadera dedicación, eh, sabiendo qué objetivos queremos lograr, desde los encuentros eh, en torno al 27, que, que de alguna manera tienen un carácter absolutamente eh, cultural, obviamente, y que reflejan lo que fue una sociedad una generación, una preocupación por, por un país. Yo creo que es muy, muy, muy bonito consolidar ese, ese espacio de unos días en, en torno a la generación del 27. Las Jornadas Alma del Vino hemos echado todos los esfuerzos con una planificación perfecta, con una organización absoluta, en el que hemos conjugado la apuesta y la propuesta del vino para fomentar su consumo responsable. En el que hemos implicado, como no, a nuestras importantes bodegas, a los enólogos que hacen los buenos vinos de nuestras bodegas, al sector de la restauración, pero luego al de la cultura, porque hemos tenido todos los grupos de teatro de la ciudad colaborando con las jornadas Alma del Vino, hemos tenido al colectivo El Zaque, a las asociaciones gastronómicas, a Acicate, hemos hecho teatro y vino, literatura y vino, con una jornada de novela negra. En definitiva, hemos implicado a todos y, y la cata final fue espectacular, donde más de 250 personas pudimos disfrutar. No solo de los vinos que catamos junto a unos productos, que quiero agradecer también el esfuerzo de la familia de Rafa Saga y de Lolo Saga, porque siempre hacen un esfuerzo grande eh, trasladando a, a, al pabellón de Fercán con un esfuerzo importante. En definitiva, han sido unas jornadas fantásticas y, y por eso seguimos apostando por ellas y hacemos que disfrute todo el mundo durante unos días. Eh, y ahí es donde tenemos que continuar. Y desde luego, ahora tenemos las fiestas de Divina Pastora, que van a ser largas, están muy organizadas, la asociación trabaja muchísimo, el equipo de gobierno se vuelca para que todo salga perfecto. Inmediatamente que salgamos de Divina Pastora, tendremos un fin de semana completísimo, eh, con maldita nerea. Y también la carrera popular, donde suelen venir más de mil personas. Y luego vamos a tener también DJs para que cuando maldita Nerea termine su actuación no decaiga la fiesta. Y hasta ahora siempre ha resultado magnífico ese concierto, Juanjo. Quiero recordar que lo iniciamos con Rosalén. Uh -huh. Luego tuvimos a, a Los Secretos, espectacular. Tuvimos a Loquillo, eh, tuvimos a Revolver, en fin. Es un concierto que yo voy ya la gente, lo, lo tiene instalado dentro de, del mes de mayo y hasta ahora ha sido un éxito para todos, también para bares y restaurantes de la zona. De hecho, ya están preguntando también desde otros muchos pueblos para, para venir a ese, a ese concierto. Ahora le preguntaré también por el tema de, de conciertos, eh, porque. Usted ya nos confirmó para feria el concierto de Rosalén, nos confirmó el de Maldita Nerea. Eh, el adjudicatario de la pérgola ha mm. anunciado también en el, el fin de semana previo a la feria un concierto el magnífico, con, el concierto de Camela que también atraerá a, a mucho público. Eh, pero creo que ya ha cerrado algo más para la feria, alcalde. Además sí. de Rosalén. Sí, hemos cerrado también a la, a la pegatina, que además es un grupo que va, que es muy festivo. De mucha animación, yo creo que también le gusta mucho a la gente joven y por tanto vamos a tener probablemente el año más completo en ese sentido. También hay algún promotor que, que está pensando también hacer cosas interesantes en otro ámbito y no voy a ir más allá, pero quiero decir que nos impliquemos todos en tener esa actividad. Quiero recordar que el año pasado la Feria de Manzanares tuvo el mejor eh, parque de atracciones de toda la provincia. ...además de eso demostrado... ...y este año vamos en la misma línea... ...creemos que sea espectacular las atracciones de feria... Y, ...y por tanto en todos esos esfuerzos... ...en el mes de julio va a haber tres conciertos... ...en la Pérgola, Camela, eh, Rosalén y La Pegatina... ...espero que en conjunto sean del gusto de todos... ...y desde luego arrancamos con Maldita Nerea... ...en, en, en un concierto que va a ser fantástico... ...luego anticipo que los precios van a ser como siempre... Al, al alcance de las posibilidades de todos y luego habrá pues para niños de tal manera que disfrutemos desde ahora mismo hasta prácticamente todo el mes de julio disfrutemos muchísimo de esta ciudad de todos los fines de semana conciertos en los barrios, fiestas de barrios, pero fiestas de barrio como la Divina Pastora que no es una fiesta de barrios es una fiesta donde todo el pueblo acude o la del nuevo Manzanares, que también con mucho esfuerzo ya la están programando la Asociación de Vecinos y la Comisión de Fiestas de ese barrio. Entonces me siento muy, muy, muy feliz de que no haya fin de semana en Manzanares sin alegría, sin, sin hechos, que entre la cultura, el deporte... Estamos siempre, siempre, siempre. Y lo reconoce todo el mundo, ¿eh? O todo la, el mundo, de dentro y de fuera. O la actividad económica, porque también en mayo, eh, feria de Fran, feria de vehículos industriales, Tres jorna ferias. Jornadas empresariales. Y una feria también en mayo de formación profesional. Vamos a tener tres ferias en el mes de mayo en un trabajo también y un esfuerzo grande de la Concejalía de Ferias Comerciales. Vamos a tener una de formación profesional, que es de, 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 del Gobierno Regional, muy importante también, muy interesante, pues porque la formación profesional hay que fomentarla. Pero si no me equivoco de memoria, también tenemos el 6 y el 7, la feria de Fran, que es bianual, pero que fue fantástica hace dos años y reconozco el trabajo y el esfuerzo. De la empresa EFRAN y de sus responsables por traer a Manzanares un espectáculo visual y gastronómico de ese nivel. Y luego la de vehículos industriales, todo eso en, en el previo a lo que es el mayor espectáculo eh, multicolor desde el punto de vista de la economía social, de la economía del sector agroalimentario, del sector primario como es mm. eh, También se celebrará la romería de San Isidro, mm. esa romería que tiene lugar en el recinto... Con ferial? comida popular, con conciertos. Eh, Va a ser el fin de semana del 17. La romería de San Isidro siempre nos trae al recuerdo el, el paraje de Siles, donde se sí, celebraba antaño. Sí. Un paraje de alcalde que ustedes en su programa mm. eh, llevaban también recuperar, incluso hacer un nuevo caño. Eh, eh, lo tienen planificado, imagino sí. que como no, no paran, usted, usted nos lo ha dicho, no, pero verdad. sigue ese objetivo de recuperar sí, el paraje. Sí, sí, ese objetivo y todos los proyectos medioambientales. Claramente, todos los proyectos verdes eh, están todos contemplados eh, y programados. Y todos tienen que partir eh, del cumplimiento también de un convenio que el Ayuntamiento de Manzanares firmó con un grupo de plantas fotovoltaicas del Nudo 400, en el que esos promotores tienen que poner un, un dinero importante para que la ciudad de Manzanares amplíe. Y mejore, reforme eh, proyectos medioambientales. Por tanto, <coughs> estamos avanzando mucho en ello. Siempre, además de querer hacer las cosas, hay que saber cómo las queremos hacer y también en qué medida podemos hacer que no la paguen ni la sufraguen los ciudadanos de Manzanares. Pero, desde luego, lo del caño de Siles, todo ese entorno, más la vereda de Siles, va dentro de ese proyecto de medidas medioambientales que lo deben pagar los promotores. Mm. <coughs> Terminamos <coughs> eh, eh, el programa de hoy, lo hacemos eh, con un último tema que llega de la audiencia, eh, recordamos como hemos hecho al principio del programa a través de las redes sociales de Manzanares10 Televisión o a través del correo electrónico participa manzanares10.tv, eh, pueden enviar esas eh, preguntas al alcalde. Es un tema que, que quizá por, por desconocimiento esta, eh, la, la vecina que nos lo, nos lo comentaba eh, lo, lo desconoce, pero nos va a dar pie para preguntarle al alcalde... Eh, por otro tema. Es si tienen pensado poner transporte público para los alumnos de la EFA, al igual que lo tienen los institutos. De hecho, el, el autobús sí que llega también hasta hasta la EFA en ese recorrido de ida y de vuelta. Quizá esta ciudadana no lo conocía. Eh, el tema del autobús se consolidó en esos trayectos de ida y vuelta de sí. los institutos. Tiene sí. buen funcionamiento. Sí. En su momento ya funcionó un autobús urbano, mm. pero se descartó por mm. falta de uso. Mm. De momento esa necesidad eh, no se contempla la de volver a instaurar o intentar eh, poner en marcha una línea de autobús urbano distinta no, a esta. Nos vamos a caracterizar por lo mismo que nos venimos caracterizando desde el origen, Juanjo, y es no tener jamás límite a las cosas, no ponerle límite y escuchar a la ciudadanía. Y Manzanares va a ser una ciudad que va a tener todas las posibilidades, todas. Si conjugamos todo lo que estoy diciendo, la conclusión es que vamos a poder acometer cualquier proyecto. Eso no significa ni que hagamos disparates, ni que tiremos el dinero, ni que pongamos cosas que no sean útiles. Tenemos que ser útiles a los ciudadanos para hacerles la vida muy cómoda. Mira, en el concierto de Maldita Nerea, pues vamos a tener un punto de corresponsables. ¿Por qué? Pues porque queremos que todo el mundo pueda participar. Y, y, y cuando llega el verano, nos preocupamos muchísimo de que aquellos padres y madres que están trabajando, pues durante los meses de verano, puedan conciliar la vida laboral y familiar de la mejor manera posible. Eso. A mí me lo han reconocido muchos matrimonios jóvenes. Manzanares tiene más posibilidades que otras ciudades, pues porque el, ponemos esos programas en marcha. Por tanto, nunca voy a decir, bueno, esto no se va a hacer. Pues que puede que no se haga con carácter inmediato, pero puede que tenga sentido o puede que tenga una fórmula. Hay que tener siempre las luces largas puestas, como dice Emiliano García Page, y desde luego hay que tener la mente abierta a saber que somos una sociedad viva y que como tal no podemos quedarnos en, en ideas antidiluvianas, ni en, ni en lo cómodo, ni en lo rutinario. Todo es planteable. Si es verdad que no lo tenemos encima de la mesa como proyecto inmediato, pero yo le garantizo a esta vecina y a todos los ciudadanos que cualquier cosa que se me dice nunca lo considero un disparate y siempre digo que se puede estudiar. Pues, alcalde Julián Nieva, gracias un mes más por eh, acudir a esta cita de despacho abierto a cumplir también esa obligación que tienen las eh, administraciones de dar a conocer la, la gestión y de atender a, a las preguntas que, que le formulamos. Gracias a ti, Juanjo, gracias a vosotros, mi felicitación por vuestro trabajo y te lo comentaba antes de empezar esta entrevista, tenemos datos buenísimos de, de, de la audiencia que tiene la televisión de Manzanares, que es un orgullo de toda la ciudadanía, y, y la repercusión que tienen redes que es espectacular y por tanto os felicito por el servicio público que hacéis porque es un servicio público y además en democracia los medios de comunicación tienen que servir para lo que sirve esta televisión por tanto mi agradecimiento a vosotros pues muchísimas gracias eh, Julia Nieva trasladamos esa felicitación a todo el equipo de, de esta casa y a ustedes porque ustedes eh, señoras y señores son quienes hacen posible este trabajo y esta labor de servicio público pues eh, le citamos al alcalde Julián Nieva a la próxima cita el mes que viene de Despacho Abierto. Y a ustedes les invitamos a que sigan con nosotros en compañía de la tele de tu pueblo. Hasta la próxima cita.